Bueno, pues, hola, ¿qué tal, amigos de Sudamérica? Quien les habla es licenciado Giovanni Sarmiento, gerente general de la empresa multinacional GX Asia Latina, única empresa con presencia real aquí en China, en la ciudad de Guangzhou, en la ciudad de Foshan y también en Iyú. Y también tenemos presencia real allá en Bolivia, en donde estamos en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba y, como siempre lo digo, muy prontito en Oruro, señores. Y también a los amigos del Perú, a los amigos peruanos. Ahí también tengo unos familiares allá que están en el Perú. Un gran saludo allá a toda la familia Sarmiento. Allá también a la ciudad fronteriza allá. Un saludo muy grande allá a Desaguadero, señores. Un saludo a Desaguadero desde aquí, desde China. Y bueno, pues decirles que tenemos oficinas allá en la ciudad del Tacna, que es frontera con Chile, y también estamos allá en Lima, en la metrópoli, ¿no? ¡Wow! En Lima casi más de 20 millones de personas, creo, ¿no? Sí, también estamos ahí, allá, en las oficinas. Pueden visitar lo que es la página de GX Asia Latina Perú. Pueden visitar y pueden verlo ahí, todo lo que es la información. Pueden ustedes contactarse con el señor Percy Janco, que está allá, es el representante legal, ¿no?, de GX Asia Latina en Perú, donde les va a dar toda la asesoría. Y también no nos quedamos atrás en Ecuador. Hablando de Ecuador, un saludo allí a nuestro amigo Jonathan de Valencia Integraciones. Muy prontito, ojalá que pase esto de la pandemia y tener un poco de cuidado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la pandemia, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando aquí en China como introducción para explicarles, ¿no?, cómo está la situación aquí. En Ecuador, ¿dónde estamos? En Ecuador estamos en Quito y también estamos en la ciudad de Ibarra, señores. Un gran saludo a todos y un saludo, señor Juan Luis. Señor José Luis Calizaya Medrano, un gran saludo, señor. Saludos desde China. Y bueno, pues como introducción, explicarles y hablarles la situación de la pandemia hoy. ¿Cómo estamos con la pandemia, señores? Hay que cuidarse, señores. Ya apareció ya lo que es la tercera mutación, ¿no?, de la Omicron, creo que se llama, la tercera mutación de la, de lo que es la, el virus, ¿no?, del coronavirus, ¿no?, Omicron, que ya es más fuerte a lo que dicen aquí en las noticias, como viendo aquí en China, siempre estamos al pendiente de todo esto, ¿no? El consejo número uno, señores, sí o sí tienen que vacunarse, señores. Tienen que vacunarse, quieran o no, porque la vacunación hace que nuestras defensas aumenten, señores. Hacen que nuestras defensas aumenten y así nosotros podemos ser inmunes a lo que es la infección del coronavirus, ¿no? Como ven, lo que es ahorita un poco peligroso, como estoy viendo, es la variante, que es la variante Delta, que esta es más fuerte, pero la Omicron que apareció recién es una variante que realmente contagia más rápido contagia, o sea, te contagia más rápido que la otra, la Delta, pero con los pacientes que están en la India, ¿no?, hay muchos pacientes, perdón, en Sudáfrica, con todos los pacientes que han ingresado, con todos los infectados, se ha ido viendo que este virus no es tan letal como es lo que es el Delta, ¿no? Claro que tiene una forma de contagio más rápido, pero no es letal, o sea, no nos provoca la muerte. Nos hace internar, pero no. O sea, más o menos a lo que están hablando ahora los doctores con todas las investigaciones en estas semanas que está ese virus, ellos están hablando que puede que sea ya esta parte del Omicron, que sea la parte final de la pandemia, porque ya con esto ya no vamos a sufrir riesgo de morir, ¿no? Ya este virus ya no va a tener la fuerza para matarnos, pese a todas las mutaciones que ha tenido, ¿no? Esperemos, Dios quiera que sea así. Pero las buenas noticias ahí están hablando, poco a poco estoy escuchando que con esto del Omicron puede que la pandemia pare y podamos volver a nuestra vida normal, a nuestra vida cotidiana como todo mundo quiere, ¿no? Y así ustedes poder venir aquí a China a visitarme y hacer negocios, señores. Y bueno, pues así como les digo, esa es la buena noticia que he estado oyendo por las noticias, viendo aquí en China. Sí hay infectados aquí en China, hay infectados, hay muchas provincias que están cerradas, hay muchas ciudades donde están fábricas que no podemos viajar por ese motivo de temor a contagiarnos porque están cerrados. ¿Qué es lo que hace China? ¿Cómo está controlando China esto del virus? Un ejemplo, por ejemplo, puede que el día de mañana encuentren en una zona determinada, podemos hablar en la zona, en la Victoria, en el Perú, o podemos hablar en Bolivia, en La Paz, en la zona del Tejar, encuentren una persona infectada con el virus. Lo que hace la gente es ver esa persona, dónde se ha contactado, dónde ha ido,
y ver a todos los lugares y cerrar todos esos lugares para que no pueda más crecer, para que no pueda más crecer la infección que hay en ese lado, ¿no? Y de esa manera ellos controlan el virus y cierran ese lugar. Y a la persona que están infectadas las ponen en cuarentena. Esa es la manera. Nosotros aquí en China manejamos lo que es un código QR. Hay una aplicación aquí que se llama WeChat. Ustedes creo que usan el WhatsApp. Esa aplicación WeChat nosotros las podemos activar aquí en China juntamente con nuestro número de pasaporte si somos extranjeros y también con un SIM card, un número que esté hecho a nuestro nombre, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En ese SIM card va el detalle a qué ciudades nosotros estamos viajando. O sea, con la señal del celular ellos saben dónde vamos. O sea, el gobierno sabe nosotros en qué lugar estamos. Ahorita estoy en una fábrica, por ejemplo, ellos saben que yo estoy aquí. ¿Por qué? Por la señal de mi celular. Y si el gobierno detecta en la parte donde estoy ahorita hay un infectado, bueno, pues lamentablemente voy a tener que quedarme aquí, voy a tener que estar en cuarentena y no poder moverme, hacer una prueba PCR y todo eso. O sea, esa es la forma que ellos están controlando aquí lo que es el virus. Eso es lo bueno, que están controlando bien, eso es lo que me encanta de China, la seguridad que hay aquí y el control que es inmediato, así, ya nomás, para ayer todo está hecho. Y de esa manera es que como ustedes sabrán, tantas millones de personas que aquí, más de 130 mil millones de personas que hay aquí en China y se está controlando tanto, ¿no? Y ustedes saben, ¿no?, que el país que ha sido más rápido en controlar lo del coronavirus ha sido China. ¿Lo ha hecho en cuánto? En 4 meses, mientras en otros países del mundo casi al año y medio hemos empezado a controlar. Es que eso también es porque la gente aquí escucha, la gente en las calles está caminando con barbijos. Hoy por hoy la gente camina con barbijos, se están lavando las manos, se están desinfectando las manos. Cuando el gobierno dice, es hora de hacerse su prueba PCR, boom, nosotros nos hacemos lo que es la prueba PCR, ¿no? Nosotros, como les digo, por eso hacemos las pruebas PCR y estamos siempre así constantemente el control con los niños. Por ejemplo, los niños están yendo normalmente al colegio, pero ¿qué están haciendo los niños? Los niños no pueden salir a recreo, están todo el día en sus aulas, están ahí jugando en sus aulas. ¿Para qué? Para evitar esa aglomeración y ese contagio. Por esa manera que es. Y en todos los lugares, por ejemplo, vamos a un restaurante, vamos a un mall, vamos al cine, a cualquier lugar al entrar, tenemos que registrar con nuestro número de teléfono, nos miden la temperatura, nos dan un líquido para desinfectarnos. Cuando nos sentamos en, por ejemplo, las butacas del cine, no nos podemos sentar uno al lado del otro, sino que con espacios. O sea, todo esto está muy controlado. Yo quisiera que más o menos el mundo sea así para de una vez parar este virus que realmente nos está perjudicando. Ya va a ser 2 años, señores. Ya va a ser 2 años que estamos con este problema. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Qué podemos hacer, no? Solo ver y que el gobierno se mueva. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, señores? Orejita, orejita. Tenemos que escuchar, señores. Escuchando, las cosas salen mejor. Si escuchamos al gobierno, si escuchamos las prevenciones, si usamos barbijo, si nos desinfectamos las manos, si nos lavamos las manos, si evitamos de ir a aglomeraciones, si evitamos de ir a fiestas y todo eso, yo creo que esto va a parar. Pero gracias a Dios, como dice esas buenas noticias que vi, que el Omicron puede que sea la etapa final del coronavirus. Y bueno, con esas buenas noticias les vamos a explicar dónde estoy hoy, qué estoy haciendo aquí, dónde me encuentro. Bueno, pues el día de hoy me encuentro, como lo vieron en la publicidad, me encuentro en una fábrica que se encarga de fabricar todo lo que son productos gamer. ¿Y qué son productos gamer, señor Giovanni? Yo no conozco el gamer. ¿Gamer qué? ¿Son juegos? Sí, son juegos. Son... Hoy por hoy ustedes deben conocer las cabinas de internet, ¿no? Donde los jóvenes van a jugar. Hoy por hoy a los jóvenes les gusta todo con luces LED, con luces RGB. Por ejemplo, como esta silla donde estoy ahorita, que es una silla, vean ustedes. Esta es una silla gamer, como lo dicen, ¿no? Una silla gamer que ya es bonita. Hay algunas sillas que ya tienen, aquí también unos parlantes, o sea. Esto ya es una evolución, ¿no? Para ver, porque ya hay mucha gente joven. Hoy por hoy, el mercado, ¿dónde está el mercado, no? ¿Dónde nosotros podemos generar dinero? El mercado está entre las personas que tienen 28 años y 35 años. Porque hay muchas familias que están ahora haciendo su familia. Esa gente es la que consume más productos en esas edades. Y por eso que estamos ahorita metidos en esto, lo que son gamers, ¿no? Aquí podemos encontrar teclados con luces, podemos encontrar mouse con luces, podemos encontrar parlantes con luces, todo con luces, porque a nosotros realmente nos llama la atención y se ve mucho mejor, se ve más interesante, más bonito, más llamativo, ¿no? Siempre digo, cuando las cosas son más llamativas, cuando los productos son más llamativos, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la gente ve y se atrae y le atrae esas cosas, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Y algo más importante, no siempre dándoles consejos, espero que lo aprovechen, ¿eh?
he estado viendo, voy a hablar antes de empezar y mostrarles los productos y todo esto y decirles, ¿no? ¿Requiere algún tipo de documentación estos productos? ¿Requiere algún tipo de permiso para tramitar allá en Sudamérica? No, señores, no. Cualquier persona natural o jurídica o empresa puede importar estos productos sin ningún problema. Las cantidades mínimas, como siempre le digo, ahora estoy en una fábrica, las cantidades mínimas, por lo general, si nosotros queremos hacer con nuestra marca propia, con nuestro logo, por lo general son entre 1,000 y 5,000 piezas, dependiendo del producto que nosotros queremos, ¿no? Ahora aquí también se puede armar combos y realmente que esta línea me encanta mucho porque siempre veo tecnología, ¿no? Y a quién no le gusta tener en su casa una PC, una computadora, tener unos parlantes con luz, tener unas luces RGB, unos teclados que están para jugar. Realmente es interesante. Hoy les voy a dar una recomendación o cómo sería un consejo o una idea de negocios. He ido viendo yo, siempre estoy activo mirando, siempre viendo las redes sociales, viendo qué está de moda, viendo cómo yo puedo asesorarles, ¿no? Porque ese es el trabajo que hace GX hacia Latina. Asesoramiento durante todo el proceso de importación, desde que ustedes se animan a importar un producto hasta que su producto llegue a dónde, hasta su almacén, señores. O sea, pierdan todas las preocupaciones. Con GX hacia Latina van a tener su producto hasta su almacén, toda la asesoría, señores. Bueno, y como decirles, ¿qué más quiero decirles? Ah, estaba hablando de la recomendación. ¿Ustedes han escuchado lo que son las cajas sorpresas? ¿Ustedes saben qué son las cajas sorpresas? Han habido muchos clientes que han ido preguntando allá a los asesores en Sudamérica que queremos importar cajas sorpresas. Cajas sorpresas queremos importar y todo eso. ¿Qué es una caja sorpresa? ¿Una caja sorpresa qué es, señores? ¿Una caja envuelta en un papel de regalos? ¿Un regalo? Como la palabra lo dice, es una sorpresa. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los chinos aquí cuando, digamos, nosotros buscamos productos, cajas sorpresas? ¿Y qué quiere decir una caja sorpresa? Quiere decir que es un cartón, una caja grande. A ver, vamos a ver. Saludos desde Cochabamba, licenciado Sarmiento. Saludos, señor Willy Carlos Nelson. Saludos desde China. Es una caja grande, donde la caja en el dibujito tiene una figura de interrogación, como lo han visto ustedes en la propaganda. Como lo han visto en la propaganda, tiene un signo de interrogación, ¿no? Ahora voy a ver, los voy a mostrar para que ustedes lo vean también. Es que este internet está un poquito que me está haciendo renegar. Aquí está. Aquí véanlo. Esta es. Esto se llama lo que es la caja sorpresa. Señor Eduardo Ochoa, un saludo aquí desde China. Qué bueno que esté ahí en línea. Esta es la caja sorpresa. Esto es un negocio que recién está ingresando a Sudamérica. Ojito, ojito, es una caja como ven ahí. Esta es una caja sorpresa. Bueno, ¿y de qué trata la caja sorpresa? ¿Qué es lo que hacen aquí los chinos? Los chinos compran productos de liquidación. ¿Qué son productos de liquidación o productos de stock? Por ejemplo, estamos ahorita en una fábrica aquí, ¿no? ¿Qué es un producto de stock o de liquidación? Es un producto que lo tienen así para venderlo rápido y que lo venden económico. ¿Por qué? Posiblemente los colores que han hecho el pedido haya fallado. Posiblemente las medidas o posiblemente el producto tenga algún tipo de defecto, pero que no es tan grande. Y esos productos a veces los venden en stock y los venden a un costo más económico. ¿Encontrar esos productos dónde? Los encontramos en el mercado. Y podemos de esa manera nosotros comprarlos, ¿no? ¿Y de qué trata una caja sorpresa? Ese es cuando digamos, bueno, voy a comprar una caja sorpresa. ¿Cuánto vale la caja sorpresa? La caja sorpresa nos puede valer, pongámosle, $50. Una caja grande de 60 centímetros por 60 centímetros, donde adentro tiene distintos productos, ¿no? Puede tener, por ejemplo, un teclado, puede tener un audífono, puede tener 4 parlantes. Al final, como es una caja que es una caja sorpresa, es los productos que los chinos le ingresan a la caja y eso nos venden. Eso nos venden como que como una caja sorpresa. Pero ellos nos venden a $50, por ejemplo, una caja sorpresa. Pero nosotros podríamos armar esa misma caja aquí, desde China, o hacerlo ustedes directamente allá, que sería mucho mejor, más recomendable. Y la misma caja que el chino les está vendiendo a $50, que es la caja sorpresa que dice, que es $50, nosotros la podríamos armar allá directamente en Sudamérica, ¿cuánto? $30 o $25. Nos ahorramos lo que los chinos tratan de ganar en lo que es la caja sorpresa, porque al final,
como es una caja sorpresa, nosotros no, tampoco vamos a ver qué tipo de caja sorpresa es, qué tipo de productos están ahí en el dentro de la caja sorpresa, ¿no? No vamos a saber. Pero, ¿cuál es el consejito aquí? Que ustedes mismos, señores, ustedes mismos comprando los productos de 5, de 5, de 5, de 5 en cajas, ustedes mismos pueden armar las cajas sorpresas allá. ¿O no? Nosotros mismos ya compramos los productos, llegan, quiero 5 cajas de, 10 cajas de teclados, 20 cajas de mouse, 30 cajas de parlantes, 40 cajas de audífonos, así, ¿no? Sucesivamente. Y nosotros, una vez que el producto llegue allá a Sudamérica, también compramos la caja. Podemos comprar la caja aquí en China, o la podemos hacer la caja allá en, ¿cómo se llama?, en Sudamérica, ¿no? Y eso se llama la caja sorpresa. Les voy a dar un poquito idea de lo que son las cajas. Voy a ver, aquí tengo unas cuantas foticos. Así como ven aquí, les voy a mostrar. Así es como nos venden lo que son las cajas sorpresas. Así es, ¿ves? Distintos productos que vienen en una caja. No hay problema por ese motivo les digo, señor, que lo recomendable no sería comprar ya las cajas sorpresas aquí en China, armadas. Eso no lo recomiendo, porque como usted dice, señor Oliver Patrick, buena observación, de verdad, usted está atento a la transmisión, pueda que tengamos problemas al momento de declarar allá. ¿Por qué? Porque aduana necesita saber todos los ítems, uno por uno, todos los ítems que nosotros estamos ingresando de otro país a nuestro país, ¿no? Por ese motivo, no. Ese sería un error que cometamos, señores. No podemos comprar las cajas sorpresas de China por ese motivo, que los fabricantes, uno, los proveedores, no nos van a decir qué productos hay dentro de la caja. Posiblemente nos van a dar un estimado. Por eso, lo recomendable, como les digo a ustedes, es que nosotros mismos compremos los productos, compremos, como dije, 10 cajas de parlantes, 10 cajas de teclados, 10 cajas de mouse. Y de esa manera nosotros, y también comprar las cajas, ¿no? Podemos comprar cajas rojas, cajas de los colores que queramos, podemos poner el logo que nosotros queramos y armar las cajas nosotros allá directamente una vez que llegue a Sudamérica. Nosotros, si nosotros queremos, le metemos 2 mouse. Si nosotros queremos, le metemos 3 teclados, o sea, 4 parlantes. Y al final, eso va a ser, depende de nosotros, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es mejor así? Si es mejor así, como yo tengo la idea, denle su like, amigos. Denle su like si estamos bien con la idea de que nosotros mismos compremos los productos aquí en China y nosotros mismos armemos las cajas sorpresas allá en Sudamérica. ¿Por qué? Uno, ya vamos a saber nosotros cuál es el costo real de la caja sorpresa. Ya vamos a saber cuánto podemos ganar nosotros vendiendo la caja sorpresa, ¿sí o no? Y de esa manera nosotros podemos hacer un negocio que se va a ir para arriba, señores. O sea, este es un consejito, un consejo de conejo, ¿no? Conejo, conejo. Y de esa manera así ustedes ya pueden negociar. Bueno, pues eso es lo que les quería hablar de las cajas sorpresas. ¿Se puede hacer con qué? Con accesorios de celulares. Se puede hacer con accesorios de computadoras. Se puede hacer con juguetes, con accesorios de tecnología. Al final ustedes pueden meter todo lo que quieran en esas cajas sorpresa. Ah, para todos los que ya hayan importado, ¿no?, lo que es juguetes, si quieren venderlo, pueden hacerlo ustedes con lo que es... pueden hacerlo ustedes con los juguetes también. Si tienen juguetes allá ya comprados de China, hagan las cajas sorpresas ustedes. Armen las cajas sorpresas, véndanlo. Si la caja sorpresa ya puesta allá en Bolivia, los productos, poniéndole 10 productos de distintos productos, vender una caja sorpresa, el valor real, póngale que sea $30 y que lo vendamos a $45, ¿ganamos o no? Ganamos $15. Porque la gente siempre tiene esa curiosidad, caja sorpresa, y hay que decir, ¿no? Bueno, pues una de las cajas puede que nosotros pongamos un celular, ¿no? Tampoco vamos a poner un celular de alta gama, no vamos a poner un celular, un S21, ¿no? Tenemos que poner uno más o menos, un acorde al precio, ¿no? También ponerle en una o dos cajas, dos celulares, que al final la gente misma vea, ¿no? ¡Wow! Sí, es real. En estas cajas sorpresas sí hay buenos productos y basta que uno abre y prun, lo abre y ¡wow! Hay un celular, entonces sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ganar más clientela y vamos a vender mejor, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las ideas que se les está dando GX Acelatina. ¿Para qué? Para que los emprendedores y ustedes se animen, ¿no?, a todo lo que es las importaciones. Sí se puede hacer. Todo se puede hacer. Solamente hay que pensar, analizar, ver cómo nosotros podemos ganar más. ¿Comprenden, no? ¿Para qué comprar las cajas de sorpresas? Porque yo digo, muchos me preguntan allá en Sudamérica, que queremos importar cajas sorpresas, que queremos cajas sorpresas, que queremos comprar cajas sorpresas. Pero yo les digo al señor, ojito, no conviene. ¿Por qué? El precio muy alto
nos ganan los chinos lo que podemos ganar nosotros. Nosotros al final podemos armar las cajas. Bueno, ¿qué tipo de cajas queremos? Podemos armar cajas sorpresa de juguetes, cajas sorpresa de accesorios de celulares, cajas sorpresa de... O sea, tenemos que ver los productos que usan más y de esa forma nosotros armar lo que son las cajas sorpresas. ¿Comprendido, señores? ¿Comprendido, no? A ver, señor Oliver Pratt, que vamos a encontrar o valor de caja. Bueno, pues así, de esa manera es lo que es las cajas sorpresas. Espero que hayan entendido. La verdad que me parece interesante también. Bueno, hay relojes, hay productos que son parecidos a los originales, pero con otras marcas, pero que realmente son buenos. O sea, los productos son de buena calidad. Señora Wendy Heredia Salas, buenas noches. Saludos desde La Paz, licenciado Sarmiento. Quisiera que me orienta para importar cocinas. Bueno, señores, van a disculpar, se me fue la señal del internet y quería comentarles, ¿no?, para que sepan, para todos los que en un futuro van a venir aquí a China, ¿no? Lamentablemente, el gobierno aquí en China ha bloqueado todo lo que son las redes sociales, ha bloqueado todo lo que es Facebook, todo lo que es WhatsApp, todo lo que es Google lo ha bloqueado. ¿Cuál es el motivo? Porque a veces en el Facebook salen noticias que no son reales. Y lo que quiere el gobierno chino es proteger, ¿no? No que los que la gente aquí no salga de la realidad. Y por ese motivo que el gobierno lo ha bloqueado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos aquí en, para podernos conectar y poder darles la información, lanzar los videos en vivo, conversar con ustedes por WhatsApp? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es usar una red VPN. ¿Qué es lo que hace esta red VPN? Activo VPN en mi celular y jala la señal no de China, sino que hace como una interfase y se va a un país cercano donde esté habilitado lo que es el Facebook y jala la señal ahí y por ese medio nosotros podemos comunicarnos. Por eso que a veces la señal tampoco es muy, muy, muy clara, ¿no? Ah, y estaba queriendo responder a la señora Wendy Heredia Salazar. Para importar cocinas, lo que usted... Otra vez, mismo problema. Bueno, pues, señora Wendy Heredia Salazar. Para comentarle, ¿qué es lo que se requiere para la importación de cocinas? Lo primero que se requiere, ¿qué es? ¿Qué piensa usted? Dinerito, efectivo, señor, efectivo. Es lo primero que necesitamos nosotros. Sin dinero no podemos hacer nada. Para hacer importaciones de China no tenemos que pensar, el banco me va a prestar. No, hay que primero ver el capital, saber cuánto de capital tenemos nosotros para importar. ¿Requisitos para importar lo que es cocinas? Sí, hay que hacer un permiso en... Inmetro, creo que se llama Inmetro, y de esa manera por lo del gas. Pero si estamos enviando y poder importarlo. ¿Entre qué costos oscila lo que es las cocinas? Voy a hablarles de las cocinas que tienen su horno, 4 o 6 hornillas, las que usamos, las normales, las que regalan mucho en los matrimonios, ¿no? Esas cocinas, por ejemplo, las puede comprar entre un promedio de ¿cuánto? De $40 a $80, dependiendo de las especificaciones que usted requiera, ¿no? Dependiendo qué tipo de modelo usted necesita, podemos comprar esas cocinas. Y sí se puede importar. La inversión promedio, ¿cuánto es de las cocinas? Es un promedio de $26,000 a $30,000 un contenedor grande de 40 checo. Como ustedes saben que es un producto que es una caja grande, eso requiere mucho lo que es... ocupa campo y no ingresa mucho en el contenedor. Y un consejo para los que quieren importar todo lo que es la línea de lo que es productos de ¿cómo se llama? Las doras, como le llamamos, ¿no? Cocinas, refrigeradoras, lustradoras, todo en esos productos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a comprar? ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a comprar? Cuando yo voy a comprar, digamos, quiero comprar una lavadora, una cocina, ¿qué es lo que hago primero? Primero lo que veo es el empaque. ¿Qué es el empaque? La caja. Y en la caja dice todo lo que tiene. Esta, por ejemplo, esta cocina puede hacerte un pollo al horno en 15 minutos. Esta cocina se apaga solito, se prende solito. Esta cocina es ahorrativa. Nosotros siempre leemos las especificaciones que van en el empaque, en la caja del producto, ¿no? Al leer lo que dicen las cajas del producto, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo primero que nos atrae? ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Buscar una marca que llame la atención, una marca que sea así... que sea buena y que al tiro te llame la atención. Y además, poner todas las especificaciones bien detalladas y hacer un diseño de lo que va a ir en la caja muy bien. Con eso, señores, van a tener una venta muy rápida, señores. De verdad, es el concepto que también les doy, ¿no? Y bueno, pues, marcas que podemos usar. Muchos saben, yo veo muchas marcas que están allá en Bolivia que
toditas dicen Tecno Brasil, N de Brasil, N de Alemania, o sea, son productos así, y en la parte de abajito dice, ¿qué quieren que dice? Made in RPC. ¿Y qué significa eso, señores? ¿Qué creen que significa? República Popular de China, señores. ¿Entienden, no? O sea, los productos que nos están vendiendo, muchas veces nosotros pensamos por ver la marca que diga, por eso, Tecno Brasil. ¡Wow! Nosotros somos brasileños y tecnología brasileña es buena. No, señores. La tecnología aquí en China, hoy por hoy, es de buena calidad. La gama de la calidad es muy alta aquí en China, señores. Como les dije, la calidad que queramos podemos fabricar dependiendo del costo que vamos a pagar por el producto, ¿no? Podemos importar buenos productos de buena calidad, pero ustedes deciden la calidad, señores. Y de esa manera ustedes pueden hacer una importación, ¿no? Bueno, eso es para las cocinas y todo eso. Ya voy a visitar a una fábrica de cocinas, una fábrica de refrigeradores, y les voy a ir mostrando. Hoy también estamos aquí en la fábrica, una vez que yo les vaya mostrando los costos aquí, vamos a empezar a ver lo que es la fábrica también, ¿no? Para que ustedes conozcan, para que vean cómo están trabajando aquí los chinitos, que sí están trabajando. Sí, me hablaban del problema de la electricidad, ya les hablé en un programa, en un video anterior, que es la escasez de la energía, ¿no? Son contratos o cláusulas que ha puesto el gobierno a las fábricas donde ellos pueden trabajar un día no, un día sí, o tal vez 3 días a la semana sí, 3 días a la semana no. O bueno, pues dependiendo cómo la fábrica haya aceptado, ¿no?, las cláusulas del gobierno, pero están trabajando con normalidad. ¿Qué es lo único que está pasando? Que los costos se han elevado un poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Que la materia prima que importa China de otros países ha subido. Pero eso no quiere decir que aquí la venta y todo eso ha bajado, ¿no, señores? Más bien ha aumentado, porque ustedes saben, como siempre les digo, el 99.9% de productos que nosotros usamos es de dónde, señores, de China. Ustedes párense, mírense al espejo, vean todo lo que están puestos. ¿Los productos de dónde son? El 99%, por más que diga Adidas, Nike, Ray-Ban, que diga, pónganle No Face, igual es hecho en China, señores. Solamente llevan la marca nomás. Es que, ¿qué hacen ellos? Buscan una fábrica que haga el producto de acuerdo a su calidad que requiere. Y de esa manera ellos hacen fabricar y de esa manera ellos nos venden el producto. Un producto que aquí, una zapatilla Nike que está aquí puesta en fábrica, $30, de buena calidad, ¿cuánto nos venden? $200, ¿no? Por eso hay que ver cómo invertir, hacer un estudio. Como siempre les digo, lo que tienen que hacer ustedes es un análisis de mercado y tienen que hacer un estudio del producto, conocer el producto, conocer bien las especificaciones, colores, tamaños, medidas, y todo, cada producto tiene una diferente especificación. Hasta para comprar, digamos, los refrigeradores. Para ellos compramos refrigeradores y al final compramos ¿cuánto? Con voltaje 110 y el enchufe con 4 puntas. Llega el producto, ¿qué vamos a hacer? Se va a quemar, señores. ¿Por qué? Nosotros no hemos hablado con la fábrica, no nos enseñó ni que sea 220 de voltaje. O sea, todo eso ya nosotros tenemos que estar capacitados. Y bueno, y para eso estamos nosotros, para esta GX Asia Latina, para asesorarles en todo lo que es importación, señores. Y bueno, pues quería hablarles un poquito más de los servicios de Asia Latina. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora GX Asia Latina con esto de la...? Yo pienso, señores, que todavía esto no se va a abrir, ¿eh? Por lo menos hasta el 2022, julio, ustedes no van a poder venir aquí a China. Es muy complicado. Por esto peor con lo que es este virus que ha pasado del Omicron, ¿no? Pese a que no es tan peligroso como el otro, pero igual, se expande muy rápido. Y China controla mucho todo eso. Por eso que estamos, como les dije, con lo que son las importaciones virtuales. ¿Qué son las importaciones virtuales? A ver, vamos a ver. Importaciones virtuales. ¿Importaciones virtuales qué es? ¿Y por qué hemos hecho esto? Hemos hecho porque ustedes no pueden venir a China. Son compras que pueden hacer ustedes sin venir a China. Importar productos sin venir a China. ¿Cómo? Mediante una videollamada. Mediante la inspección de la GX Asia Latina, la documentación que vamos a hacer, el control de calidad de los productos, el despacho de contenedor. O sea, todo el trabajo que vamos a hacer es para ustedes. Lo único que van a hacer ustedes es buscar el producto que van a importar, ver si el precio les conviene y nosotros nos encargamos de comprar y despachar y todo, hasta que llegue a su almacén, señores. Eso es. O sea, hacemos que todo esto se haga más fácil para ustedes y de esa manera ustedes puedan importar con toda facilidad, ¿no? Y bueno, pues ya mucho bla, 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 ¿no? Mucho bla, bla. Muchos en Bolivia decían, en La Paz, mejor que dicen, mucho bla, bla, bla y poco glu, 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 ¿no? No, aquí no es glu, 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 amigos. Aquí es
Ahora hay que mostrarles los productos, tenemos que ser fuertes, tenemos que crecer, tenemos que nosotros pensar en el futuro, no se acaba nada, siempre pensar positivamente. Muchas veces de los errores siempre aprendemos. GX hacia Latina, al principio, hace 13 años atrás, solo eran dos personas. Hoy por hoy ya tenemos oficinas en 3 países, aquí en China 4 países. Y bueno, pues no solamente estamos haciendo importaciones de China, estamos haciendo importaciones de Taiwán, de Tailandia, de varios países, de Turquía. Hemos llegado hasta Turquía, señores. Hemos llegado hasta Turquía, señores. Y bueno, pues aprovechando que ya está mi señora madre también viendo el video, ¿no? Un saludo muy grande, así de corazón, a mi señora madre, Delfina Calizaya, que te encuentras hoy en la ciudad de La Paz. Espero que estés bien. Abríguete, señora, abríguete, porque está haciendo frío. No quiero que se nos enferme. Y protegerse siempre con su barbijo, siempre lavándose las manos, por favor, lavándose las manos. Bueno, pues empezamos con esto y vamos a empezar mostrándoles lo que es, voy a empezar a mostrarles lo que es esto de los parlantes. Voy a empezar por allá. Vamos a hacer los products, vamos a empezar viendo, ¿no? Bueno, he cambiado la cámara para que ustedes puedan ver. Y mientras vamos, le vamos a pedir ayuda a que nuestro amigo nos ayude. Hello, my friend, please help me. I show the sample for people. Para mostrarles los productos y darles los costos, ¿no? Darles los costos y de esa manera también darles lo que es, ¿cómo se dice? Las cantidades mínimas que se compran, ¿no? Aquí tenemos un producto que es un teclado, como ven. Un teclado gamer, de esta forma, como ven aquí. Como ven, tiene sus lucecitas. Luces de colores, solo un teclado. Un teclado. Checa, todos 8. ¿Me yuan? No, me yuan, 4.83 dólares nos vale este teclado. Este teclado no es inalámbrico, es con cable. Como ven, aquí es así el teclado. Ahora lo que yo es algo muy interesante, muy bonito en el teclado. Es un teclado gamer que cuando prende, se prende luz. Quise hacer la prueba para que vean las luces, pero no se puede. Ahora, ojito, señores. El teclado, por ejemplo, nosotros, este teclado, por ejemplo, es el universal. El universal. Pero, y $3,000. Entre 2,000 y 3,000. Perdón, 2,000 y 3,000 unidades. El pedido mínimo para ponerle en español el teclado. Y como ven aquí, ustedes pueden ponerle su marca, la marca que ustedes deseen aquí. El diseño de la caja siempre es muy interesante, como ven. Siempre es muy interesante el diseño de la caja. Como les voy diciendo, el diseño de la caja siempre es muy importante. Por ejemplo, miren aquí. Aquí hay un mini combo que se dice, mini combo que viva, que tiene ya el teclado que les mostré y también tiene un mouse. Este, por ejemplo, checa todo, Sauchen. Este está, por ejemplo, 7.62, que tiene un teclado. El teclado ya lo vieron, el mouse es así, con cable, el mouse con cable, mouse gamer, igual con luces RGB. Si tiene, y se ayotó acá. Una caja tiene 20, agua da logo ya tosa acá. Cangua da logo ya chitilian tosa. Ni de logo, ¿sabes? 3,000 unidades con nuestros logos propios podemos usar, 3,000 unidades. Vamos a seguir viendo qué productos más hay aquí. Mira, aquí también hay otro modelito, como ven. Les voy a ir mostrando así para que vayan viendo y dándoles precios, ¿no? Pero ya saben, pedido mínimo 3,000 unidades con sus propios logos. Pero si compramos el logo de la fábrica, desde 500 unidades podemos comprar. Este, ¿tos oye? Este está 5.59 de dólar, solamente teclado, solo teclado. Como ven, con luces así. El teclado está adentro. Si es que lo voy a sacar, voy a perder un poquito de tiempo y prefiero hacerlo más rápido y ustedes puedan ver más productos. Aquí hay otro. Este está... si a alguno les interesa uno de estos productos, aquí lo tienen el código, ¿no? Me mandan, se contactan con los asesores y podemos darle también las cotizaciones, ¿no? Este, por ejemplo, está... ¿Todos oyen? 4.60. Tiene mouse y teclado. Mouse y teclado, un poco más pequeño. Es más pequeño. Oh, se lo roto. Les voy a mostrar, voy a abrirlo para que lo vean, ¿no? Un poquito más simple, pero por eso más barato.
Y también, como ven, aquí también tiene esto que usa mucho lo que son para las, para los juegos. Eso es para los juegos, pues, claro, para los juegos. Los que son gamer ya conocen esto, ¿no? Checa todo eso, Chen. 6.29 de dólar. Aquí tenemos otro más pequeñito, un teclado, un mini teclado, yo diría, igual es. Checa su LAN ya. Este es con cable, son teclados con cable. Mini Slim Lighter, es un mini teclado. Mini teclado, ¿no? Vamos a ver cuánto. Ah, ojito, y vamos a ir a visitar la fábrica. Vamos a ir a la fábrica, un poquito les daré los precios para que vayan viendo los productos también. Y de esa manera ustedes ten, vamos a ir a la fábrica, a ver. Todos al chincheca. 3.56 de dólar vale eso. Y así. Como ven, aquí ya hay otras, otro diseño de teclado. Checa, medio RGB. Este, por ejemplo, es otro modelo. Este de aquí les vamos a dar. Este, por ejemplo, un teclado simple con su mouse. Todo con cable, por si acaso no son y la son con cable. Este es un Wuxi. Este es sin. Yangama, Wuxi. Este es con Bluetooth, este es sin cable, perdón. Este está un poquito, debe ser un poquito más caro. Entonces, 10.24 de dólar de clave. Yo pienso que esto por lo menos allá nos está costando unos 25 o 20 dólares, ¿no? Y como ven, aquí ya hay más teclados. Ahí vamos a preguntar unos. Checa todos a 8. Este es con cable. 2.78. Este está 2.70. Ahí estamos preguntando. 1.69.